registro certificado de gas de silla. Es un hijo de firmamento de Agualinda y Varela Luis. Su abuelo materno, tártaro de encuentro. Criador, Daniel Londoño Correa. Su propietario, Tomás León Ramírez. Ejemplar que pasa en pesebrera de Carlos Soto en la Ceja, departamento de Antioquia. Monta, Carlos Alberto Soto Gómez. Con el número 8, presentando su prueba individual, Petrus de la Cartuja. Puesto de la categoría caballo que porta el número 8. Caballo que
porta el número 11, exactamente, así es. El caballo que porta el número 11 fue un caballo que hizo mejor esa prueba individual. Si nosotros analizamos el examen de este caballo fluyó de mejor manera, con más disciplina, sin necesidad de los estímulos, sin bajar la cabeza, con más continuidad. Y en la medida que el caballo se trabajaba, el caballo iba ganando el ritmo. Caballo fino, pulido, muy suave y muy preciso en la marcación del andar. Sin los detalles que cometió el caballo que ocupó el tercer puesto, este caballo ocupa el segundo lugar. ¿Quién lo supera? Un caballo que ha sido el más fluido de la categoría desde el inicio hasta el final. Si observamos la elasticidad, la agilidad del caballo, pues ese caballo uno hace ventaja. Cuando vamos al 8, este caballo tiene una virtud, que hace el 8 con la misma agilidad y la misma intensidad con que trabaja en línea recta. Con buena sonoridad, con muy buen ritmo, con bonito balance, el caballo hace la ventaja por ser el más ágil, por ser el más elástico, por tener una buena prueba en cuanto a que supo sostener esa misma energía, ese mismo ritmo durante toda su presentación. En línea recta, en los giros y en la pista de resonancia, el caballo no se equivoca. Caballo número 1 en la cinta azul del primer lugar de la categoría. Excelente fuente de fibra y energía, rica fuente de vitaminas y minerales. Boyacá bajo la conducción de Arley Carvajal y el quinto puesto para 4M, Rey Sol de San Martín, el hijo del sueño de la corona en Sonora de Santa Isabel, de propiedad de Juan Camilo Morales, bajo la conducción de César Augusto Hernández. Muy bien. Y vamos a aprovechar un momento para hacer el saludo de cumpleaños a nuestro compañero del cuerpo técnico de Finas, juez nacional, don Juan Fernando Vázquez Luna, que hoy está de cumpleaños, cumple cada 4 años, cumple cada 4 años el bisiesto. Para don Fernando Vázquez Luna, un saludo muy especial, feliz cumpleaños.